cómo me arrepiento de no haber aceptado la propuesta de Cayetana de recibirme en el rancho. A estas alturas, que sería rico. Tendría poder. Pues ahora es imposible, pero hiciste bien en disimular. Pudiste haber despertado sospechas. Si hubiera estado viendo ya en el rancho con Irina, no hubiera permitido que Montalvo tocara con un solo dedo la fortuna de Juan. Es más, ya lo hubiera puesto patitas en la calle. ¿Por qué? Preguntas por qué. ¿Por qué? Incrédulos ante el abismo que nos parte en dos. Afanas toda la indulgencia, nunca das un yo. ¿Por qué insistes? ¿Por qué? ¿Por qué? Flavio, si yo me quedo contigo, mi mamá me va a sacar de su testamento y de seguro a Sofía también. Pues que lo saque. Amiga, vale. Sí, Flavio, ¿de verdad? ¿Estás seguro que no te interesa el dinero de mi familia? Amiga, si eso me interesara, hubiera aceptado la propuesta de tu mamá de irme contigo al rancho. Pero entiende que tú eres mi tesoro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y me empiezo a preguntar. Flavio, tal parece que te gustan mucho las mujeres con dinero, ¿no? Ya es la segunda vez que insistes con que Samuel tiene que tener algo con Beatriz. A ver, ¿es por eso que tú quisiste tener algo conmigo? ¿Con mi dinero? Con cada porque. Flavio, ¿de verdad tú me amas? Culpable de quererte. No sé, no hay nada que me digas. Tú que me equivoques. Que pueda acabar con el nuestro. Culpable de querer perdón. Esa prueba de todo. No tener la solución. No me quedo con mi depresión. Culpable de quererte tanto que olvidé mi hijo. Culpable de quererte tanto que olvidé mi voz.